Desde el pasado domingo, Mariana Suárez de Suárez ingresó a la clínica luego de sufrir una caída que le causó una fractura de fémur. Sin embargo, en el centro médico no han podido intervenirla, según denuncian sus familiares. Ya me enteré que para hacerle la cirugía se necesitaba tener un equipo que se llama intensificador de rayos X, que la clínica Bucaramanga no disponía en funcionamiento. Es decir, estaba descompuesto y no estaba reparado. Una alternativa para que le practiquen la cirugía es trasladar a la nonagenaria a otro centro médico, pero tampoco ha sido posible. Desde ese día hemos empezado a solicitarle a la EPS Medimás que le provea, como es de ley, un centro de servicio, una institución que sea de nivel 3 para que con los equipos tecnocientíficos y la idoneidad del caso requerida, sea atendida y sea intervenida quirúrgicamente la paciente. Medimás no ha hecho esa gestión, la ha dilatado, la ha devuelto administrativamente. Por su parte, Medimás, la EPS a la que Mariana se encuentra afiliada, emitió un comunicado en el que informa que la IPS reportó un daño en el equipo intensificador y que se está trabajando para repararlo. Además, la EPS pidió remitir a la paciente a la clínica Gestionar Bienestar o a la Foscal, pero la solicitud no ha sido aceptada.